En primera nos oye el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 1. El rey caído y la espada reforjada. Nota del autor. En primer lugar, esta es una historia en la que Chirou acabará siendo muy fuerte debido a la manipulación de Merlin y otros acontecimientos. Sé que eso no es cosa de todos, así que avisos con antelación. También he tratado de aclimatarme con Masfate y lo seguiré haciendo, pero mi conocimiento no es absolutamente del 100%. El destino es inconsistente con la edad de Artoria y el BN original simplemente dice 1500, así que solo diré que Arthurian Legend sucedió en el siglo 6. También calculo que el marco de tiempo aproximado de la Cuarta Guerra del Santo Grial tuvo lugar durante 2 semanas en enero de 1994. Esto se debe a que se dice que el año es 1994 y porque Tokiomi le da a Rin un colgante como regalo de cumpleaños anticipado en Fate. Barra 0. Se sabe que el cumpleaños de Rin es el 3 de febrero. También sabemos que la Quinta Guerra del Santo Grial, que tiene lugar a principios de 2004, es 10 años después de la anterior. El anime Fate barra 0, sin embargo, no es consistente con esto. Reader parece tener un juego en una caja de CD japonesa Sega Saturn, que se lanzó el 22 de noviembre de 1994. La fecha de emisión de los pasaportes de Iris B. María Thompson y Saber Elise Watson es el 8 de agosto 1995, lo que significa que la Guerra del Santo Grial ocurre en ese periodo de tiempo en el anime. Es probable que Saber no sea convocado antes del 3 de agosto, y su viaje en avión probablemente sea entre el 8 y el 13 de agosto. Esto significaría que pasaron menos de 8 años y medio entre Grey Wars, por lo que he ignorado la línea de tiempo del anime de Fate barra 0. Dicho todo esto, no soy un experto en la línea de tiempo del destino y puede que esté equivocado. Editar. Desde entonces me he enterado de que el periodo de tiempo correcto es noviembre de 1994. Esto resuelve todas las inquietudes establecidas anteriormente dentro de lo razonable y esta historia ahora se reconfigura para reflejar estos cambios. Las edades de los personajes también se ajustarán para reflejar esto. También estaba dividido entre incluir honoríficos barra orden de nombres japoneses y orden de nombres occidentales. Parece ser una mezcolanza de los dos en la práctica, porque los honoríficos los conservan aquellos que probablemente los empleen y los nombres japoneses se usan en el orden occidental para mantener la coherencia con los propios caracteres occidentales. Puedo cambiar dependiendo del orador y la situación, pero probablemente me inclinaré hacia los esquemas de nombres occidentales por coherencia. Capítulo 01. El rey caído y la espada reforjada. Principios del siglo 6 DC. Britania. Chirou, te amo. Después de decir esas palabras, la afligida Artoria se había desvanecido con un mero abrir y cerrar de ojos llorosos. Cuando el aroma de la mañana fue reemplazado por ese olor familiar y acre del campo de batalla fresco, se encontró de nuevo en esa colina maldita en Kanlan. La niña herida miró lentamente hacia el cuerpo más cercano sin ira ni lucha en su alma. El rey cansado simplemente reconoció a su enemigo caído. Había visto demasiada muerte hoy, particularmente la muerte de un niño que era muy querido para ella. Sin nadie entre los vivos al alcance del oído, eligió concederle a su rebelde caballero una misericordia singular. Si de alguna manera todavía puedes escucharme, no hice esto por maldad sino por deber. Tus acciones fueron simplemente la culminación de mis propias fallas. Casi podía convencerse a sí misma de que vio la figura contra ese, pero la soberana deprimida notó que su visión manchada de lágrimas se estaba volviendo más borrosa. Por lo tanto, te perdono, Mordred. El dolor que sentía por sus heridas se dio a conocer cuando los límites de su carne se reafirmaron, haciéndola caer de rodillas y colapsar. Sin el deseo de perseguir más el Grial, la joven se desmayó en lugar de continuar con su contrato con el mundo. La joven ni siquiera se sintió levantada y movida por un caballo para descansar bajo la sombra de un árbol lejos del campo de batalla. Al finalmente despertarse de nuevo, reflexionó vagamente confundida. Su Alteza, por favor quédese aquí. Traeré nuestras tropas. Por favor, aguante hasta entonces. Dijo un leal y preocupado caballero de blanco, sin esperar una respuesta de su hasta entonces durmiente maestro. ¿Bediveré? Una voz suave respondió del rey de los caballeros, inusual y débil.
¿Has recuperado la conciencia? El caballero se sorprendió por el desvelo de su rey, pero doblemente por el sonido de esa voz. Esa voz cansada. Débilmente, Artoria le habló a Bedivere con el ceño fruncido. Sí. Soñé por un tiempo, más una pesadilla. No sueño a menudo. Que me roben la oportunidad, de tal manera, la mente de Artoria estaba plagada por el dolor del último ciclo. Aunque había derrotado a Gilgamesh, Shiro estaba exhausta y mortalmente herida por Kira y Kotomine mientras carecía del cuidado de Avalon. Cuando comenzó a tambalearse, Shiro usó un sello de comando para fortalecerla y obligarla a destruir el Grial. Shiro y Kotomine perecieron bajo la luz de Excalibur. Shiro había sido sacrificada por su espada, sus propios brazos la traicionaron al balancear la espada del verdugo espontáneamente. Sus propias manos estaban manchadas con la sangre de su amado. Entonces, por favor descansa y trata de soñar de nuevo mientras recibo ayuda. Si cierras los ojos, tendrás la oportunidad de tener un mejor sueño. Bedivere no sabía si el rey Arturo viviría o perecería, pero esta última oportunidad de un placer fugaz era algo que el hombre no quería negar. La expresión de tristeza en el rostro de Artoria era más grande de lo que jamás había conocido y era casi más de lo que Bedivere podía soportar. ¿Otro sueño? Artoria preguntó somnolienta. ¿Tendré una segunda oportunidad para soñar? El rostro de Bedivere se contrajo por el dolor por un momento antes de poner una sonrisa amable en su rostro para su rey. Sí. Si lo deseas con fuerza, podrás forjar un nuevo sueño para desterrar el viejo. Yo también he tenido esa experiencia. Bedivere sabía que era poco probable. Esperaba que pudiera ser perdonado porque esta mentira, esta transgresión contra su amo, se hizo desde un lugar de misericordia. Artoria reflexionó y tomó nota de las palabras de Bedivere, entendiendo vagamente su amabilidad. Ya veo, tienes mucho conocimiento, la herida del soberano había sido mortal. Ambos lo sabían, aunque Bedivere no deseaba decirlo. No podía admitir fácilmente para sí mismo que estaba viendo morir a su rey. Lamentablemente, este momento de negación no se podía permitir que durara. Bedivere. Toma mi espada. Ignorando su angustioso cambio de expresión, continuó. Cruza este bosque y esa colina ensangrentada, luego arroja mi espada al lago profundo más allá de esas colinas. Su Alteza, eso es. El atónito caballero no quiso obedecer. Tirar por la borda la protección de su rey. Debes ir, Bedivere, una vez que hayas cumplido mi orden, regresa aquí y dime lo que has visto. Exigió la voz debilitada. El leal caballero cabalgó dos veces para cumplir con su deber y dos veces se vio incapaz de obedecer la voluntad de su rey. Sin embargo, cada vez que informaba sobre el éxito, Artoria sabía que era una mentira y simplemente instaba a Bedivere a seguir su orden final. Finalmente, a la tercera vez, obedeció. La mano de la dama del lago salió de las aguas y atrapó la espada, para su sorpresa. A su regreso de este hecho, las palabras de Bedivere finalmente resonaron con la verdad. Mi rey. He arrojado tu espada y he sido testigo de la mano de la dama del lago saliendo de las aguas para reclamarla. Está hecho. El hombre habló con pena y lamento apenas contenidos. Amablemente, Artoria consideró las palabras de su caballero con la misma expresión de elogio que tenía en la corte. Nunca fue una sonrisa. Ya veo. Siéntete orgulloso, has obedecido mis órdenes. Pasó un momento de silencio antes de que el rey de los caballeros hablara una vez más. ¿Bedivere? Mi rey. Dijo el hombre compasivo y afligido, intentando mantener su estoicismo. Ya podía ver que los ojos de su rey estaban desenfocados. Lo siento, Bedivere. Mi sueño esta vez será largo. Lentamente, los ojos del rey de los britanos se cerraron y solo quedó el silencio. Bedivere se tomó un momento para llorar la pérdida de quien conocía como Arthur Pendragon. La expresión en el rostro de su rey mostraba signos de tristeza incluso ahora. Con un susurro silencioso, se atrevió a hablar. Rezo para que recibas un sueño nuevo y agradable. Sir Bedivere luego recogería el cuerpo de su rey y lo volvería a subir a su caballo, de acuerdo con las instrucciones de la dama del lago. El cuerpo del rey Arturo necesitaba ser entregado no a su pueblo dividido, sino a sus aliados entre los Fae.
Despierta, Artoria, logró una voz suave y ligeramente inhumana, llamando a la chica para que abriera los ojos. Suave y cuidadosamente, los ojos de Artoria cumplieron y un cielo matutino hermoso e inmaculado saludó su vista. Levantando la cabeza de la hierba suave confundida, fue recibida por un paisaje verde y florido que se extendió por su vista. No contaminada por la influencia del hombre, la escena tenía una belleza como nunca antes había visto. El prana ambiental que sentía aquí también era positivamente inmenso en capacidad. Sus ojos viajaron a quien la despertó de su sueño, saludando nada menos que a la dama del lago. ¿De Lady Vivian? Preguntó Artoria sorprendida. Ese seguramente ese lugar no es para aquellos entre los vivos. ¿Por qué estás aquí? ¿Alguno de mis caballeros te arrebató la vida? Artoria se preocupó de inmediato por su benefactor, solo porque Vivian sonrió y colocó sus manos sobre los hombros de Artoria, para calmarla y evitar que se levantara. No, niña, estoy bien. También te equivocas. Gracias a la vaina, aún vives. Curó tus heridas lo suficiente como para que sobrevivieras hasta que tu caballero te trajo a nosotros. Luego te trajimos aquí a Avalon. Vivian sonrió dulce y amablemente a Artoria, consciente de su carga. Fuimos vagos con Belibere en cuanto a tu destino para que no tuviera una falsa esperanza de tu regreso. ¿A quién te refieres con nosotros y nosotros? Preguntó Artoria, mirando a su alrededor con cuidado. Al menos Belibere había sobrevivido. Eso fue mejor que la mayoría de sus hombres, y Shirou. Hola. Saludos, mi rey. Cuidado con la mujer fría que está afuera, ella también puede encarcelarte. La voz de Merlin resonó desde una torre blanca y dorada cercana, en la que un letrero decía solo los inocentes pueden pasar. Artoria parpadeó, distraída de sus cavilaciones mirando hacia la torre. Vivian, sin embargo, volvió a llamar al constructo. Silencio, Bribón. Leíste el letrero y entraste por tu propia voluntad. En una cosa, Morgan y yo estamos de acuerdo. Ese es el precio por tu infidelidad y herir los corazones de las doncellas. Dijo Vivian en un tono frío mientras miraba a la torre, la confundida Artoria tratando de seguirla. ¿Me haríais el favor de doncellas? ¿Un hombre que tiene motivos para saberlo mejor? La réplica juguetona de Merlin hizo que los ojos de Vivian se oscurecieran y que Artoria la mirara sorprendida. Esta última llegó a comprender el motivo del encarcelamiento de su mentor. Ah. Esto fue todo lo que Artoria pudo expresar al darse cuenta. Después de un momento de consideración, Vivian sonrió gentil y peligrosamente. ¿Debería inundar la torre con agua y dejar que te ahogues por un tiempo? Eso seguramente silenciaría tu lengua grosera, preguntó dulcemente, la dama del lago sabiendo que el hombre no perecería por eso. No aquí en Avalon. No. Mis documentos. Los necesitamos para ayudarla. No juegues de esa manera. Dijo Merlin con urgencia, la afirmación sacó a Artoria de sus pensamientos. ¿Ayudar a quién? Inquirió Artoria. Tú, por supuesto. Vivian volvió la cabeza hacia su invitado más nuevo y le sonrió más amablemente a Artoria. Algunos dijeron que las hadas eran bestias de Gaia que simplemente usaban emociones e identidades humanas como máscaras emuladas, pero el rey de los caballeros nunca fue alguien que creyera esto completamente. Los sentimientos de Vivian eran diferentes, pero no faltaban. Lo sabemos, Artoria. Te hemos estado observando perseguir el Grial para encontrar una manera de salvar a Britannia y a su gente. Aunque sea para encontrar a otro rey más adecuado para el papel. Sabemos de tu sufrimiento, y de tu reciente pérdida. Artoria bajó los ojos, recordando la muerte de Shirou. Luchó por permanecer estoica. Antes de que Artoria pudiera responder, la voz en la torre volvió a sonar. Sin embargo, era serio. Artoria, digamos por un momento que podría ser salvado. Eso llamó la atención de la joven de inmediato. ¿Serías capaz de esperar un milenio y medio para su renacimiento, sabiendo que es posible que no venga? ¿Podrías observar desde lejos cómo crecía y posiblemente se enamoraba de otra mujer? ¿Podrías esperar casi una eternidad para que su corazón se recuperara? ¿Y perseguir ese corazón sin fin hasta que se enamore de ti? Artoria vaciló por un tiempo antes de que un sollozo ahogado abandonara su cuerpo ante la idea, dejándola sorprendida incluso a ella.
N no es una cuestión de si puedo, Merlín, si esa posibilidad existe, debo hacerlo. Merlín sonrió desde dentro de su prisión. Esperar interminablemente un sueño. Ese es el peso que tendrás que soportar para estar en su abrazo una vez más. Ese esfuerzo aún puede servirte como rey en esos años lejanos también. Artoria sintió una luz distante de esperanza más allá de la dada por la naturaleza de esta tierra, pero luego se sintió mortificada con la misma rapidez cuando mencionó que estaba en el abrazo de Chirou una vez más. Mirando hacia atrás, hacia la torre, un escalofrío le recorrió la columna. ¿Te atreviste a mirar? Preguntó Artoria, sin imaginar que el mago de las flores podría estar al tanto de las sesiones de intimidad de recarga de prana entre ella y Chirou. Era un mujeriego, pero también un hombre más cercano a ser un padre para ella que la mayoría. Esto duplicó el golpe potencial. Por tentador que pueda ser para mi naturaleza fundamental, Artoria estaría en un estado mucho peor si me hubiera atrevido. La oportunidad de decidir si debo observar nunca fue mía. El rey de una vez y del futuro miró a Vivian y le dio las gracias en silencio. Vivian sonrió a sabiendas y sacudió la cabeza, señalando a la persona que era verdaderamente responsable. A la derecha de Artoria, a unos 10 metros de distancia, estaba sentada Morgan Le Fay, velada y vestida de oscuro, sobre una piedra aplanada. Observó con una mirada que la mayoría interpretaría como ira, pero que Artoria reconoció como algo más cercano a la consternación. Morgan asintió con la cabeza a su hermana menor antes de continuar trabajando en un pergamino en sus manos. Usó agua Magecraft para aplicar tinta con precisión al pergamino y reorganizar la tinta en su tiempo libre para hacer correcciones o ajustes a su trabajo. Vivian simplemente soltó una risa ligera. Creo que ella cree que ya ha sufrido suficiente, Artoria. Después de todo, ella me ayudó a traerte aquí. Artoria sospechó, pero le devolvió un asentimiento de igual medida a la mujer que la había odiado y saboteado en todo momento. Si Artoria fue la espada que creó Camelot, entonces Morgan fue la daga que lo golpeó desde las sombras. Sin embargo, esos días terminaron, no. Política, territorio, poder, nada de eso importaba ya. La venganza de Morgan fue completa y Merlín fue encarcelado. Había logrado sus objetivos. Ambas hermanas sabían que la eternidad era un tiempo muy largo para hacer la guerra cuando ya no quedaba ninguna razón para luchar. Por prudencia más que por amor, sospechaba Artoria, Morgan eligió la tranquila cortesía. Los próximos días fueron difíciles de adaptar para Artoria. Pasar de un rey en una Britania devastada por la guerra a un exilio efectivo en una tierra de paz y abundancia en el reverso del mundo significaba que había poco que hacer inicialmente. No había nadie con quien luchar aparte de los Fae que disfrutaban de ese tipo de cosas, ningún otro medio por el cual practicar las técnicas avanzadas de su espada, ningún asunto de estado y ningún deber. Solo había una caza ocasional de bestias fantasmales, ya que la mayoría dejaba a los Fae solos en paz. Las hadas eran un pueblo que principalmente la miraba con amabilidad, su sola presencia en Avalon prueba suficiente para ellos de que no era un peligro. Los seres interesados principalmente en el juego y sus propios misterios naturales tenían poca necesidad de tecnología o infraestructura. Una excepción fue la Torre Jardín de Avalon en la que Merlín estaba atrapado. Si bien amaba la paz y la esperanza que esta tierra llevaba y transmitía a su alma, la hacía sentir innecesaria. Inactivo. Superfluo. Lo peor de todo, se sentía culpable de que Chirou no estuviera aquí para disfrutarlo con ella. Por supuesto que te sientes así, Artoria, dijo Merlín después de que ella le contara sus pensamientos sobre el asunto durante la segunda semana. Una utopía, mantenida en un estado perfectamente ideal, está estancada por definición. Aquellos que corregirían las fallas en el gobierno o avanzarían sus fronteras no pueden hacerlo con un sistema sin fallas que corregir o una necesidad de expandirse. De hecho, no hay ni siquiera una necesidad de gobierno para empezar. Esta es una tierra que carece de humanos normales y, por lo tanto, carece de la necesidad de un rey. ¿Por qué serías el rey antiguo y futuro si Avalon solo te satisface? Seguramente algún día te irás a reclamar reinado una vez más. La expresión en el rostro de Artoria traicionó sus pensamientos, por sutil que fuera. Ella había dejado esa vida a un lado. No, Merlín. Mi tiempo como rey ha llegado a su fin.
La leyenda ha concluido. Ahora debo esperar a Shirou. Merlín le dedicó a la niña una sonrisa triste y sacudió la cabeza. Me temo que eso no es posible. Como aún respiras, eres un rey. Estarías libre de ese papel si hubieras muerto, pero eso no sucedió. Aún así, creo que ahora puedes ser un rey y sigue siendo humano debido a las lecciones que has aprendido y al amor que has sentido. Tampoco hay nada que dicte cómo y cuándo se debe recuperar ese papel. Así que en lugar de dejarlo de lado, explotémoslo para tus propios fines. Artoria casi se estremeció. Este hombre, pensó para sí misma. Aún así, ella sabía a qué se refería. Parecía que su regreso con la vaina del futuro había formado una nueva línea de tiempo. Como tal, existían dos vainas y las cosas estaban algo fuera de lugar. Sus únicas opciones eran guiar los eventos de tal manera que Shirou aún existiera con la clarividencia de Merlín y caminara en sueños actuando como guía. No es que Merlín no aconsejaría sus limitados recursos, que también hicieran cosas innecesarias para su propio entretenimiento. Además, este lugar es mucho más agradable para visitar que para vivir. Avalon es mucho más parecido a un arma que a un hogar para mí. Merlín lo siguió, para distraer a su rey y evitar el castigo por su actitud imprudente. ¿Un arma? Artoria preguntó mientras miraba alrededor de su prisión de 10 metros de radio y vio todo tipo de cofres y armarios que albergaban Boundex Fields que distorsionaban el espacio. Estos efectivamente maximizaron el espacio interno de la celda hasta el punto en que era simplemente el centro de un gran complejo. Vivian le había asegurado que podía entrar y salir libremente, incluso si Artoria no se consideraba inocentil. El interior no era algo en lo que ella preferiría vivir durante 15 siglos, incluso con la luz del sol y el calor. El siempre presente sentido de esperanza de Avalon también estaba aquí. Era un anatema para alguien como Merlín, que disfrutaba viendo a la gente luchar con sus propias imperfecciones para forjar un camino nuevo y mejor. No había mejor camino para tener en este lugar. Era como si analizar los problemas de Artoria y guiarla en este esfuerzo le diera algo que ver con su eternidad. De hecho, no puedes sentirlo en el aire. El prana aquí es tan denso que una sola respiración es suficiente para hacer que un ser humano vivo normal explote desde adentro. Si se usa como fuente de energía o arma, sería insuperable. Esa es una de las varias razones por las que la vaina, que es un conducto protector de ese poder, no puede ser derrotada por ninguna hechicería o magia conocida. Los ojos de Artoria bajaron. Se preguntó cómo podría traer a Shirou aquí a salvo si era un lugar tan mortal en el que no podía esperar sobrevivir. Merlín, sin embargo, pareció entender su pensamiento. No te preocupes, Artoria. Tengo una idea que podría funcionar para Shirou. Su misma existencia es rara y tuerce las reglas lo suficiente como para que sea posible, e incluso si lo que planeo no funciona, hay varias otras opciones. Es un misterio complicado con todo tipo de partes móviles, para empujar y empujar hasta que lo haga bien para ti. Si bien a Artoria no le gustó la actitud arrogante de Merlín sobre Shirou, él era su mejor esperanza en este asunto. Merlín volvió a hablar antes de que pudiera protestar. Te recomendaría que aproveches la oportunidad para dormir y descansar. No por todos tus años aquí, eso sí, pero lo suficiente para sanar de las pruebas de tu vida y acortar el tiempo que sientes pasar. Cuando no lo estés haciendo, tal vez debería pasar tiempo enseñándote hechicería. Ya sea que tengas talento para ello o no, los siglos seguramente te otorgarán más misterio. No solo será una buena distracción, sino que quizás pueda encontrar una manera para que proyectemos nosotros fuera de Avalon de vez en cuando para influir en el mundo a una forma más ideal para ti y tu pretendiente. Artoria no estaba segura de si cumplir con estas solicitudes sería una violación de su encarcelamiento, pero había sido algo cruel atrapar a un hombre como Merlín solo aquí. Su respuesta original de Magicraft no es el camino del rey, falló incluso antes de que saliera de sus labios, cuando se dio cuenta de que esto era una súplica para liberarse de su aburrimiento. Ya sea que tuviera alguna habilidad o no, tal vez debería intentarlo. Ella le dio a su magus de la corte una sonrisa amable. Muy bien, Merlín. El entrenamiento en hechicería suena como un esfuerzo adecuado, particularmente si me permite ayudar a Britannia de vez en cuando. Artoria no estaba ansiosa por aprender Magicraft tanto como otras posibilidades, pero tal vez podría ser más útil para proteger a Shirou y su gente.
Merlin también esperaba probar los poderes destructivos de Arthor en varios accidentes en la estructura de la torre. Una vez que Morgan y Vivian supieron que Merlin iba a enseñarle a Artoria, Vivian inmediatamente eligió supervisar y Morgan tendió a observar desde lejos. Después de todo, no sería bueno que él engañara a Artoria para que aprendiera un hechizo que lo dejara salir. Debes interponerte entre una figura paterna y su hijo. Merlin les había dicho a la pareja, solo para que las mujeres rechazaran su pedido de entrenamiento privado e insistieran en la supervisión. Lamentablemente, sus esfuerzos por probar los límites de Artoria no lograron mucho para liberarlo a lo largo de los años. Esto se debió en parte a que no podía simplemente pedirle que usara Excalibur en la pared, pero incluso las amplias explosiones que ocurrieron mientras ella inicialmente intentaba procesar sus enormes reservas de prana en técnicas más refinadas, no lograron dañar la torre lo suficiente como para liberarlo. Esto, sin embargo, no significaba que careciera de potencial para la hechicería. Sus orígenes, elementos y afinidades estaban por todas partes gracias a la intromisión de Merlin en su juventud. Le servirían bien ahora. Mientras observaba la práctica de su rey, Merlin decidió que Chirou necesitaría ayuda adicional para sobrevivir al lado de Artoria. Significaba mucho trabajo extra, pero Merlin no tenía nada más que tiempo, y sería un pequeño experimento divertido. 1986 DC. Casi 15 siglos. Ese fue el tiempo que Artoria había esperado. Su espera no estaba completa, pero la niña real al menos podía ver la luz al final. Estaba sentada en los pastos de Avalon con su vaina almacenada dentro de ella como arma conceptual. Había sido modificado durante mucho tiempo con Firescript adicional para su propósito final, y transmitió poder y voluntad a la vaina para que cumpliera uno de sus deberes. Su concentración fue intensa mientras trabajaba para llevar a cabo una parte crítica del plan que se había construido hace tantos siglos. El Avalon dentro de ella era el que Morgan Le Fay le había dado en el siglo VI, pero existía un segundo. Esta era la vaina que Chirou le había devuelto antes de su batalla con Gilgamesh y Kirei Kotomine en 2004 al. La presencia de dos Avalons y las acciones del grupo con ellos habían creado un nuevo mundo paralelo que se ramificaba desde el siglo VI en lugar de un mero ciclo temporal. Un mundo que había sido cuidadosamente mantenido por las maquinaciones de Merlin y sus esfuerzos mutuos para traer a Chirou a la existencia. Y ahora, estaba concentrada en el Avalon de 2004, que había sido modificado de manera similar y vinculado al suyo. Artoria no sabía por qué medios lo logró Merlin, pero desde entonces esa vaina había sido implantada con el alma de su Chirou y colocada en el útero de la madre de Chirou en su forma de arma conceptual. La meta: para implantar el alma de su difunto Chirou en el cuerpo por nacer de su contraparte que de otro modo perecería antes de nacer en este mundo en particular, para evitar esa muerte a través de los poderes de la vaina y permitirle vivir de nuevo. Para tener la oportunidad de una infancia. Para, a su debido tiempo, recuperar sus recuerdos y encontrarla una vez más. La joven no sabía si era ético, pero de lo contrario el niño moriría antes de nacer. Merlin le aseguró que actuar de esa manera no estaba mal y simplemente salvó una vida. Si Artoria hubiera sabido que Merlin orquestó este accidente explícitamente para que Chirou no tuviera un pasado que complicara las cosas cuando sus recuerdos regresaran, estaría absolutamente furiosa con el hombre y sentiría una profunda culpa. Lo que sí sabía era que ahora existían dos Avalons que la unían a su amor. Podía sentir los latidos de su corazón, acelerados por el estrés del evento que habría cobrado la vida del nonato en otras circunstancias. Concentrándose, las energías curativas de Avalon le permitieron a Chirou sobrevivir al accidente automovilístico que lo habría matado junto con sus estresantes consecuencias. Era extraño sentir la conexión con la vida en desarrollo a través de la vaina dentro de ella. Casi como si ella misma llevara esa vida. «Ciertamente pareces feliz», dijo una voz juguetona, acercándose a Artoria. El rey se fijó en el habitante más joven de Avalon. Por supuesto, 1603 no fue de ninguna manera un año reciente. El rey Isabel I sonrió, aunque el llamado rey virgen era más alborotador y promiscuo de lo que la historia contaría, especialmente dado que la mujer de fortuna prefería ser conocida con el nombre de Sir Francis Drake.
Se habían conocido en 1588 cuando Artoria había sido convocada brevemente para ayudar en la destrucción de la Armada Invencible para mantener el relato de la historia de Merlín. La idea de que las acciones y la leyenda de Artoria habían hecho que el título de rey fuera otorgado a cualquier monarca a través del cual fluía la autoridad para gobernar, ya fuera hombre o mujer, era a la vez extraña y agradable. Lo soy, Sir Francis. Él vive. Después de todos estos años, él vive. Puedo sentir los latidos de su corazón a través de Avalon dentro de mí. Artoria sonrió ampliamente al saber que aunque sus personalidades chocaban, la mujer era familia. La casa de Tudor descendía de los Tudor de Penmynydd, que tenían vínculos con el reino de Gwynedd, los reyes de los britanos que la sucedieron como parientes suyos a través de Gawain. Si bien la corona no siempre siguió a la sangre, tenía la costumbre de regresar. Con el tiempo, la mayor parte de la nobleza británica descendió de la sangre de su familia de una forma u otra. Cuidado, Artoria. Estás hablando más como una futura madre que como una novia sonrojada. El corsario Tetona sonrió, la mirada en el rostro de Artoria cambió a sorpresa y un poco de mortificación. Ese Sir Francis. Eso es tremendamente impropio. Ese simplemente estoy aliviado de que viva, no estoy intentando, Francis sonrió, poniendo un dedo en los labios de Artoria. Hacer callar al rey de los caballeros no era algo que la mayoría se hubiera atrevido a hacer, pero a su compañero monarca no parecía importarle. Eso no fue una crítica, querida. Fue una advertencia. Si te apegas demasiado en sus primeros años, es posible que tus sentimientos por él cambien cuando llegue el momento. Tenemos que tener cuidado de no enturbiar esas cosas con palabras parentales fuera de lugar. Sentimientos. Es importante cuando planeas tomar amantes notablemente más jóvenes. No quieres que tu plan de Icarus Genki se desmorone, ¿verdad? Francis fue franco sobre tales cosas, disfrutando de la libertad que Avalon le otorgaba lejos de las cargas de la corte real y la política. A pesar de su actitud despreocupada, Francis era una excelente confidente y compañera de entrenamiento. Brutal tanto con la verdad como con la navaja y la pistola. Solo lamentó que hubiera poco que luchar, saquear o seducir aquí. La habían mantenido alejada de Merlín, en caso de que sintiera la necesidad de hacer cualquiera de los tres. No sé quién es Icarus Genji. El Grial no consideró adecuado otorgarme ese conocimiento. Dijo Artoria, desconfiada de la referencia de la mujer. Temía que estuviera relacionado con los volúmenes de tomos cuestionables almacenados en el barco de Francis, el Golden Inn. Inicialmente, no estaba segura de cómo se había manifestado el recipiente en Avalon, pero finalmente se enteró de que la mujer podía convocarlo a través de su noble fantasma. No te preocupes por eso, entonces. Mi punto sigue siendo claro. No críes a la persona con la que esperas casarte. Se vuelve extraño. Casi parecía que Francis hablaba por experiencia, pero Artoria tuvo el tacto de no preguntar. El consejo era sólido y eso fue suficiente. Artoria se vio obligada a evitar monitorear cada movimiento del niño a través de su enlace, independientemente de sus deseos personales. 9 de noviembre de 1994. Ciudad de Fuyuki, Japón. 228 horas a cero. Hasta mañana, en Hou. Shiroben Hou le devolvió el saludo al compañero de clase, que todavía sostenía al gato que Shiro acababa de bajar de un árbol. El niño servicial se dirigía a su hogar en el orfanato después de ayudar a dar clases particulares a otro compañero de clase, después de lo cual ayudaría con la cena. Nunca había conocido a sus padres, que habían muerto poco después del accidente automovilístico que desencadenó su nacimiento prematuro, pero no era algo que realmente extrañara. Siempre había algo que hacer para evitar que explorara tales pensamientos. Las habilidades de Shiro estaban entre las cosas que retuvo de su vida anterior, sus habilidades con el arco y la espada eran formidables y su habilidad en la cocina era impresionante. También tenía un dominio muy firme de su trabajo de clase, muy por delante de donde debería estar. Nadie entendió realmente cómo se las arregló para adquirir estas habilidades, pero ya habría sido adoptado varias veces si no fuera por su cabello rojo y su apariencia no tradicional. Y la intromisión de Merlín, por supuesto. La noche ya comenzaba a caer, el niño de 8 años salió un poco más tarde de lo que le hubiera gustado.
Los adultos siguieron hablando sobre cómo deberían estar en casa antes porque era peligroso, pero no explicaron por qué. Si lo hubieran hecho, Shiro podría haber sospechado un poco más del hombre vestido de púrpura que se acercaba por detrás de él. Lamentablemente, no se dio cuenta incluso cuando el hombre colocó una pistola paralizante en su bolsillo. Avalon. Artoria fue consciente del estallido de dolor en la parte posterior del cuello de Shiro de inmediato, y luego de intensas punzadas de dolor adicionales en su torso. Alarmada y temerosa por la vida del niño, fue al jardín de Avalon e irrumpió sin gracia ni decoro. Esmerejón. Ella comenzó a exclamar, pero él ya estaba en el trabajo. Estaba haciendo un círculo mágico en la habitación que se parecía mucho al que Iris Biel había hecho en el cobertizo de la finca Emilia. No era idéntico, pero su entrenamiento en Magecraft le permitió ver las similitudes en la función. Lo sé, Artoria, lo sé. Esta era una posibilidad que esperaba que no sucediera. Honestamente, ese chico tuyo es un imán para los problemas. Rápido, plan de emergencia S. La ropa está en esta bolsa y es contemporánea. O toma un cuarto de siglo, cámbiate a ellos rápidamente. Artoria sintió que le metían una bolsa en los brazos y miró hacia abajo, con los ojos muy abiertos. Sin embargo, la guerrera no protestó y rápidamente invocó el atuendo extraño y menos que ideal para sí misma. Conociendo la inclinación de Shiro por meterse en problemas, se les ocurrieron varias contingencias de emergencia. El plan S fue una de las respuestas más serias. Dado lo que el hombre estaba haciendo actualmente con la sangre de Shiro, también era bastante necesario. Ciudad Fuyuki. Maldita sea, chico. Eres un banco de sangre ambulante. Supongo que solo significa que seré capaz de hacer el círculo en una sola parada en lugar de ordeñar a otra familia. No es como si pudiera ir a la ferretería local. Y usar pintura roja para esto, ¿sabes? Ryunosuke Uryuu habló desde el callejón en el que había arrastrado y amordazado a Shiro, aunque el hombre cojeaba y tenía algo de daño en la ropa por la molestia. No tenía idea ni le importaba que Avalon estuviera trabajando para curar a Shiro, incluida la reposición de la sangre del niño. El asesino en serie solo sabía que podía apuñalar a Shiro nuevamente y obtener más pintura para el círculo mágico que estaba haciendo con su pie descalzo. Veamos. Llenar, 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 pronunció, leyendo un tomo antiguo. Repetir 4 veces, o fueron 5 veces. Entonces tengo que destruirlo cada vez que se llene, espera, ¿es así? Revisó el libro nuevamente con escepticismo mientras Shiro se desangraba en el suelo cerca, respirando con dificultad. Llenar y llenar y llenar y llenar y llenar. Eso es 5 veces. Está bien. Mirando a Shiro, quien lo miró enojado a pesar del daño en su cuerpo, el hombre sonrió. Observa atentamente, niño. Este demonio podría ser lo último que verás en tu vida. Lo mejor es salir con una explosión, ¿no? Quiero decir, podrías vivir lo suficiente para que te mate en lugar de la pérdida de sangre. ¿Cuántas personas pueden decir que salieron de esa manera? El loco jovial se rió. Shiro no entendía lo que estaba sucediendo cuando su ira se convirtió en miedo. Espera un momento, ¿qué es eso? Ryunosuke preguntó cuando el círculo que hizo comenzó a brillar. Sintiendo una sensación de ardor en el dorso de su mano, notó la aparición de marcas rojas. El círculo comenzó a crepitar y brillar antes de que una ráfaga de niebla saliera, llenando el callejón. Una figura se materializó en el círculo, el ojo de pez con una túnica en relación con el hombre que lo había convocado. Te pregunto, ¿tú qué me llamas? Oh, invocador, que me manifiestas dentro de la vasija de un caster. Te pregunto tu nombre. ¿Quién? ¿Quién eres tú? La criatura parecía decepcionante para Ryunosuke, quien se frotó un lado de la cabeza y comenzó a presentarse de una manera algo cansada. Soy Ryunosuke Uryuu y actualmente trabajo en trabajos ocasionales. Mi pasatiempo es el asesinato de todas las variedades. Realmente me gustan los niños y, a veces, las mujeres jóvenes. Como la que está detrás de ti. Agregó Ryunosuke, señalando detrás de Caster. Caster se giró, mirando al que estaba con él dentro del círculo mágico. Se quedó atónito al ver una cara que le resultaba familiar. No vio el vestido moderno ni el resplandor que se clavaba en su alma. No, todo lo que vio fue su apariencia.
Jeanne. Jeanne d'Arc. Oh, Virgen Santa. Has venido a mí. Caster dijo con júbilo. Se apresuró a abrazarla, pero ella saltó fácilmente hacia atrás y corrió al lado de Shirou. Por mucho que quisiera destruir por completo a Caster en este momento, atender a su maestro era su primera prioridad. Se arrodilló a su nivel y verificó que se estaba curando. Avalon afortunadamente hizo su trabajo rápidamente, antes de liberarlo de sus ataduras. El niño, con sellos de mando en la mano y confusión en los ojos, vio a la mujer de cabello rubio y sonriente mostrar alivio en su rostro. La luz de la luna entró en el callejón, brillando sobre su forma arrodillada y acentuando sus rasgos. Tenía botas hasta la rodilla, pantalones cortos negros, una chaqueta azul con cremallera y ribetes dorados, una bufanda azul y dorada a juego alrededor del cuello y una gorra de béisbol negra con un mechón de cabello errante que se escapaba de la unión de la gorra y el borde. En su espalda había un bate de béisbol de metal brillante. Incluso de un vistazo, de alguna manera podía decir que algo era diferente al respecto. Artoria sintió que el contrato entre ellos se completaba incluso sin palabras. Tal era la compatibilidad entre ellos. No te preocupes. Yo, la misteriosa heroína X, ahora estoy a tu lado, mi maestro.